El alcalde, de los concejales, que por allá veo a don Luis Espinosa Pop muy distendido conversando. Es nuestro deber, es nuestro compromiso y para eso estamos. Si estamos trabajando para una comuna, también podemos y debemos trabajar para el deporte, así es que el próximo año vamos a ser partícipes nuevamente, si ustedes lo estiman conveniente, de esta actividad y sin duda con ya mayor experiencia y aún mayor ganas, así es que nos vemos el próximo año. Bueno, agradecer al señor alcalde porque siempre ha tenido el compromiso con nosotros, así que, y en este caso, obviamente también nos estuvo apoyando el 100%. Este fue un rally que nos vinimos trabajando desde principios de año, así que hoy día se vieron los resultados. Muchas gracias por habernos venido a cooperar, a todos los pilotos. Agradecido porque el marco de automóviles que estuvieron compitiendo es mayor a los otros rallies, así que eso quiere decir que nos vienen a apoyar a nosotros. Un aplauso y suban las copas, muchachos. Ustedes fueron los ganadores de esta quinta fecha, Rally Abosur 2017. Vamos por más, vamos a los lagos ahora. Nos corresponde la sexta fecha organizada por CADO. Sí, primero quiero felicitar a quienes compitieron por Frutillar, Neumann y Saldivia, los pilotos que nos representaron. Fue todo un éxito, más de 30 pilotos, de los cuales llegaron 24 a la meta, un accidente con consecuencias no lamentables, con una reacción muy rápida de parte del equipo de apoyo, de la ambulancia que estuvo acá, siempre pendiente de la carrera, y felicitar a la organización, a todas las personas que estuvieron a cargo de, especialmente a don Juan Carlos. Esta información ya la dimos el otro día, había incluso un seguro comprometido por daños a terceros, un tremendo esfuerzo de los dirigentes, especialmente don Juan Carlos Nieves, ya, y ojalá podamos pronto poder volver a tener este espectáculo dentro de la comuna de Frutillar y también de Fresia para poder disfrutar nuevamente de este deporte. Hacía bastante años, digamos, porque los otros años anteriores, el año pasado no realizamos rally, pero los anteriores lo habíamos hecho en Fresia. Bueno, contento por haber realizado esta fecha de rally en Frutillar. Ocupamos unos caminos de Fresia autorizados por la municipalidad. Lindos caminos en Fresia, lindos caminos aquí en Frutillar, los pilotos todos muy contentos. Tuvimos algunos accidentes, pero son normales dentro de la carrera. Es una carrera de alto riesgo en el fondo. La competencia tiene sus riesgos, pero también tiene su seguridad a los pilotos dentro del auto. Así que todo bien. Este chico que se accidentó está bien, él está hospitalizado en observación, pero está bien, no tiene fractura, no tiene absolutamente nada para el estado que quedó el auto, justamente por las medidas de seguridad. Pero todo bien, rally salió bonito, gracias a todos los que nos apoyaron, Carabineros de Chile, bomberos, amigos de Tronadores, el CAO, que nos apoyaron. Es un tremendo esfuerzo de mucha gente para poder realizar esto. La Municipalidad de Frutillar nos ha apoyado un montón. Así que no, contento por la fecha finalizada, así que
hay que... En suma para la recta, como decía, recta para la suma, no, todo bien. Es obligatoria una fecha para cada club, o sea, si quiere tomar dos o tres fechas de cada club, pero el esfuerzo, el gasto que se lleva, porque aquí ustedes vieron que en las camionetas de seguridad, por ejemplo, los que habían camionetas de seguridad que no son de acá, andan dos amigos que son de Los Muermos, pero pertenecen y les gusta, entonces también nos apoyan. Mucha gente nos apoyó externa a nuestro... a nuestra organización, así que no, agradecernos. Ahí el otro año efectivamente vamos a tener rally de Frutillar, así que empezar a trabajar. Sí, los caminos estuvieron bastante buenos. Frutillar siempre tiene caminos bastante rápidos, más que nada son técnicos los tramos que se utilizan acá. La organización estuvo en 10 y todo bien en general. Cuéntanos un poco qué se siente haber ganado, cómo trabajaron este rally acá en Frutillar. Bueno, en realidad nosotros junto a Gabriel, mi navegante, pronosticamos, planificamos los rallies previamente, nos juntamos los viernes, hacemos ruta y conversamos más o menos qué es lo que vamos a hacer en cada tramo. Y luego de eso vamos evaluando, luego de correr cada uno, se va funcionando nuestra planificación. Lo mismo hicimos para este rally Frutillar y gracias a Dios se nos dio todo como lo esperábamos. Sí, así es, el navegante es importante en el manejo de los autos, debido a que él, la persona que lleva el camino al piloto, le va cantando la ruta, le va cantando lo que viene, tiene que hacer también un manejo psicológico del piloto para ir controlándolo de repente cuando va muy pasado. Bueno, los caminos eran bastante rápidos, así que la verdad es que tuvimos que tener una hoja más o menos bien precisa para no tener ningún error, y la verdad es que gracias a Dios no, estuvo bien buena nuestra hoja. Muchachos, importante, el próximo año confirmó Juan Carlos Nieves Rally Sur nuevamente acá en la Comuna Frutillar 2018. Vale, entonces estaremos el otro año para acá. Sí, ojalá estemos participando acá de nuevo. Aquí, en un rally. Hicieron un gran trabajo, un aplauso fuerte para los guardas de rally acá en Frutillar, como también mencionar a los triple cero, doble cero, al cero que fueron Sergio Lima. De verdad, muchas gracias. Es un espectáculo al público de esa esquina, allá arriba en la esquina, muy distinto a los frames. Por favor, levanta las copas hacia arriba. En la R2. Ahí lo hacen el play. Yo duermo con esta copa hoy día. Yo duermo con esta copa hoy día. Levanta las copas, muchachos. Tripulación N2. Casting Obando. Levanta la copa. La nave. A la tripulación. Máquina 28. 1 hora 5 minutos 27 segundos. Federico Boliciano. Junto a Samuel Guzmán. 1 hora 3 minutos. Solamente, mira, unos cuantos minutos de cuento. Don Luis Espinosa, por favor. Lo hace entrega el concejal. De verdad. ¡Tú eres el ADO! ¡Muy bien, felicitaciones! ¡Aplauso fuerte para ellos! ¡Ellos son los campeones de la quinta fecha! ¡Club Volante Frutillar a la Sur 2017! Muy bien. Jefe de gabinete, yo ando perdido aquí con usted. El alcalde me va a ayudar, me va a dejar allá. El alcalde sigue todo ríe. Es que algunos tienen los torpedos que tirar. Yo acá tengo los torpedos de los pilotos. No voy a ganar al lado de usted, alcalde. Primero. En la M3, 1 hora, 1 minuto, 7 segundos. Felicidades de verdad de las tripulaciones. En la M3, aplauso fuerte para ellos, en la M3, Francisco Droberman, Pato Pirigó, Felipe Peñanillo, Felipe Alfaro, Mauricio Pérez, Adam Pajur. Levante las copas, muchachos, ahí estamos con el alcalde, ustedes son los protagonistas de la M3, muy bien, felicitaciones, aplauso fuerte para ellos. De Frutillar. Muy bien, bien recibido, hombre.
Yeah.